Merhaba, ben Isabella. Yeni mobil uygulamamı indirip artık Elif'in tüm bölümlerini cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Elif. Melek, adelante, toma asiento. Preparo el té y regreso. Tulay, por ahora no quiero nada. Me encuentro bien así, gracias. Ay, claro que no, de ninguna manera, cariño. Gracias, Tulay. Bueno, está bien. ¿Zeynep no está aquí? No, fue a trabajar. Se acaba de ir. Llegará tarde. ¿En verdad? Ha estado mal con Selim estos días. ¿Quieres hablar de eso, verdad? Así es, Tulay. Me siento mal de verlos en esta situación. Y, bueno, la verdad quería hablar con ella, pero... Te comprendo, Melek. También me entristece eso. Es que no sé qué sucede. Pienso que están muy jóvenes y por eso exageran las cosas. Cierto, Tulay, es verdad. No entiendo por qué están así si ellos se aman tanto. Digo, no sé por qué no arreglan las cosas. Pienso igual, Melek. Y Zeynep se encuentra deprimida. Hace mucho que no la veía así. Selim está igual. Y se la pasa pensando, no dice nada. Cuando Lilla y yo preguntamos, prefiere no respondernos, él solo evade la respuesta. Y ya que hablamos de Selim, ¿no ha venido a hablar con Zeynep, Tulay? Quizá vino y ni siquiera lo comentó. No, cariño, él no ha venido. Ayer Zeynep también me preguntó, pero... Entonces, Zeynep quiere reconciliarse. Esa mujer es muy necia. Debe haber una forma para que estén juntos. Es que, si por ella fuera, nunca lo iré a buscar. Ay, no quiero que me malentiendas, Melek. Sabes bien que no me refiero a eso. Y tú sabes que Zeynep es bienvenida. Ella se puede quedar cuando quiera. Yo solo me refería a su matrimonio. No me lo tienes que explicar, Tulay. Mira, por supuesto que lo sé bien. Solamente... No quiero ser malinterpretada, Melek. No, por favor, no quiero que te preocupes. En fin, quizá haya una forma para que se reconcilie, ¿no crees? Melek, déjame traer el té y después continuamos hablando. No, Tulay, no quiero que te molestes. Yo estoy a punto de irme. ¿Y no te puedes quedar un poco más? Casi no te veo. Me encantaría quedarme, pero no puedo. Tengo que trabajar. Sí, bien. Pero vas a tener que venir otro día, ¿está bien? Claro que sí, Tulay. Está bien. Ay, Melek, no comiste ni bebiste nada. ¡Qué pena! Ya, Tulay, no pasa nada. No soy una extraña. Cierto, eso es verdad. Te estoy esperando, Yusuf. Cada vez te acercas más a mi trampa. Ya veo que ahora no me ofendes. Es que, a simple vista no parece, pero creo que tengo un caballero frente a mí. ¿Qué es lo que quieres? Pero no seas grosero. Mira, yo solo... Si no vas directo al grano, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mira, yo solo quería romper el hielo. ¿Está bien? Si quieres que vaya directo al grano, lo haré. ¿Qué es lo que hago aquí? Veo que te encuentras bastante molesto conmigo, en verdad. Pero ni siquiera me conoces. Lo que vi y escuché es suficiente. Pues ese es el gran problema. Estás muy equivocado. Yo no soy lo que parezco. Mira, no sé lo que te dijeron de Melek. Tú no la conoces como yo. Su verdadero rostro. Yo siempre fui la culpable, pero esa no es la verdad. Ella trató de quitarme todo y lo logró. Vive en la casa de mi exesposo. Su hija vive la vida que mi hija no vivió. Y me culpa para ocultar sus errores. Ella hizo todo para arruinarme. Ni siquiera la odio, pero ella a mí sí. ¿Me citas solo para decirme tonterías? Esa es toda la verdad, aunque tú no lo creas. Pues yo no creo nada de lo que salga de tu boca, ¿entiendes? Y déjame te advierto. No te acerques a Elif ni a Melek por ninguna razón. O te las verás conmigo.
Me pregunto si Melek va a querer que sigas estando cerca de ella. ¿Las tienes? ¿Las tomaste como te dije? ¿Que no estoy haciendo lo que me pides? Mira. Genial. Me pregunto si alguna vez has hecho algo bien, Asuman. ¿Todo lo tengo que hacer yo? Ay. Ya revisé en todas partes. No.